Póngase incómodos, por favor. ¿A qué domingo llegamos del tiempo ordinario? ¿Domingo número qué? 18, no se les olvide. ¿Domingo número? 18. El tema de este fin de semana es un tema muy directo y creo que a todos nos toca. Y a veces como que uno dice, esto no es conmigo, pero a lo mejor sí. Y mira la invitación de Jesús. Evita la avaricia. ¿Cuál es? Una vez más, ¿cuál es? Evita la avaricia. Pregunto, alce la mano los que se consideran avarientos. A ver, ¿qué es eso? Porque algunos dicen, ¡oh no! Ahí más de uno vamos a caer. Evita toda avaricia, dice Jesús. Es más, ¿hay alguna diferencia entre la avaricia y la codicia? Son hermanas. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? A ver, otra vez. Avaricia. ¿Ustedes conocen personas avarientas? ¿Y personas codiciosas? Entonces, ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿Qué? Es diferente. Es parecido, pero es diferente, ¿cierto? Pues, vamos a empezar por ahí. Miren, lo primero que quiero resaltar de este texto del Evangelio es esto. Las personas que reciben, que les va bien, que son bendecidos a nivel económico, a nivel de trabajo, a nivel laboral, Dios la recompensa y está bien. Fíjense que el texto del Evangelio, ¿cómo le estaba yendo a la persona esta? Le fue muy bien, al punto tal que dice que tenía mucho. Y ahí no hay ningún problema. Y miren lo extraño. No habla ninguna característica que él consiguió ese dinero haciendo malas cosas, que él maltrataba a la gente, que él hacía muchas cosas indebidas. No dice eso. Simplemente dice que le fue bien. Consiguió muchas riquezas. Excelente. Es decir, las riquezas, si se saben administrar, son una gran bendición. Pero el problema no está en la riqueza. El problema está en cómo esa riqueza nos lleva a alejarnos. ¿De quién? Ojo, de la verdadera riqueza. Cuidado, porque la riqueza material nos puede alejar de la riqueza espiritual. Y ahí es donde ya arranca el problema. ¿Dónde arrancó la dificultad según la parábola? Cuando él comienza a decir, ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo esto. Ahí empieza el problema. Y fíjense que todo el tiempo está hablando ¿de quién? De él. Yo tengo, yo hago, yo. Ah, y ahí es donde arranca el problema. Y eso es lo primero. La avaricia. ¿Cuándo se alejó de la verdadera riqueza? Cuando su corazón se volvió, ¿qué? Avariento. ¿Y qué nos dice Jesús? Evita toda. Ok, vamos a definir qué es la avaricia. Y aquí voy a decir algunas características de personas avarientas. Y ustedes van a mirar si ahí están. Ahí vamos a ver cuántos hay aquí avarientos. ¿Será que sí? A ver, voltea y mire el de lado si tiene cara de avariento. A ver. O de codicioso. Ok. Voy a definir la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es el afán, ojo, repito, el afán desordenado por acumular cosas. Otra vez, lo repito. El afán desordenado por acumular cosas. A que, en pocas palabras, ¿quiénes son avarientos? El que acumula y guarda para sí mismo. Es decir, se la pasa guardando. No está dispuesto a compartir absolutamente nada. Pero esa es la definición. Ahora me voy a regresar. ¿Esa es una persona qué? Avarienta. Ejemplo. La avaricia es la incapacidad para controlar sus deseos. Entonces usted llega a la tienda y ve, yo me lo llevo. Yo me lo llevo porque está en promoción y está barato, 50% off.
¿Y qué hace? Lo compra y se lo lleva. ¿Y va y lo pone en dónde? Allá en el closet, ¿sí o no? Miren, si yo quiero conocer a una persona avarienta, ¿saben dónde se conocen? Voy a hablar más de aquí. Las mujeres en el closet. ¿Qué? Y los hombres en el garaje. Ahí están. Ahí observen. Ojo, comiencen a identificar. Las mujeres, bueno, hablo del ejemplo de las mujeres, porque los hombres también, unos compulsivos compradores. Normalmente, ojo, ¿cómo se conocen las personas avarientas? ¿Se la pasan qué? Acumulando. Y guardan cosas, y guardan, y guardan, y guardan. Miren, yo insisto en esto. Observen ustedes cómo tienen su closet. Cómo tienen su casa. Llena de cosas. Llena. Y hay casas que son grandísimas y ya no tienen ni por dónde caminar. Y uno le dice, saque eso. Un día me dijeron alguien por allá en un lugar, padre, bendígame la casa. Y yo le dije, muy bien, yo voy y le bendigo su casa. Pero antes de bendecirla, hay que hacerle. No de las que hacen aquí por la Burlington, ¿no? Hey, cuando usted se da cuenta, la mayoría tenemos cosas que no utilizamos. Y eso lo empezamos a guardar por pura avaricia. ¿Sabe qué? Cuando uno se da cuenta que tiene un poco de cosas que no necesita. Cuando usted se va a cambiar de casa. ¿Se han fijado cuando se han cambiado de casa? Alce la mano los que se han cambiado de casa, ¿sí o no? Y cuando usted empieza a empacar y dice, ay, mira esto donde estaba 10 años buscándolo y ahora apareció. ¡Ey! Y usted comienza a darse cuenta que se cambia de casa y tiene un poco de cosas que no sirve. Pero ahí las tiene. Y lo peor, usted dice, saque eso de aquí. Y dice esta frase, no puedo. Déjelo ahí. Guardémoslo. Porque algún día va. Hombres, ¿el garaje es para qué? ¿Para guardar qué? Otra vez, ¿el garaje es para qué? ¿Y qué tienen en el garaje? De todo, menos el carro. ¡Ey! ¿El garaje es para guardar? Vaya, revisen ahorita después de que salgan de misa, lleguen y miren el garaje. ¡Ay! Eso lo necesito, esto lo necesito, esto lo necesito. ¡Ey! Tenemos un poco de cosas que no utilizamos. Y eso lo guardamos por pura avaricia. Miren, las personas avarientas estamos guardando y guardando cosas. Miren, hagan este ejercicio. Regresen ahora a su casa. Agarren. Oiga, si usted lleva un pantalón, una camisa, un par de zapatos, más de un año sin ponérselos, ¿usted cree que se los va a poner? Y no es solo eso. No sé si les ha pasado que usted tiene unas camisas, pantalones ahí puestos, y algunos incluso hasta con las etiquetas, y usted se los va a poner y ya no le sirve. ¡Ey! ¿Qué hay que hacer? ¡Sáquenlos! Miren, cuando uno empieza a mover esas cosas que no necesita, llega a unas fuerzas tan bonitas a la casa. Es tan agradable. Pero como la avaricia empieza a dominarnos, entonces estamos que guarde, que guarde. No comparte nada. Todo lo quiere guardar. Otra característica del avariento. Esa persona puede tener dinero, pero todo el tiempo le falta. Una persona avarienta, la frase típica es esta. No tengo. No puedo. ¿Por qué no obtiene? Pues porque todo lo está ¿qué? Guardando. Todo lo está guardando. Y cuando se mueren, ahí dice el Evangelio, ¿a quién se lo dejará? ¿A quién se lo dejará? Mire, yo conozco personas que tienen dinero y usted se los encuentra y viven como si fueran indigentes de la calle. Y uno dice, ¿y eso? Y no es por cuestión de dinero, es porque han sido muy avarientos.
Tercera característica de una persona avarienta: no comparte nada. No comparte absolutamente. Todo lo guarda, porque algún día lo va a necesitar. Algún día yo voy a hacer esto. No se da gustos, no invita a restaurantes, no invita. No invita a ningún, porque todo lo está ¿qué? Guardando, acumulando. Algún día. No comparte absolutamente nada. La avaricia es acumular y acumular sin saber para quién. ¿Listo? ¿Vamos claros? ¿Y qué nos dice Jesús? Evita toda avaricia. Ahora bien, si la avaricia es acumular, entonces ¿qué es la codicia? ¿Qué es la codicia? Aprendámoslo. La codicia es querer tener más y más. ¿Qué es la codicia? Otra vez, ¿qué es la codicia? Vamos a ponerla en palabras nuestras. En pocas palabras es un corazón sin fondo. Nunca está lleno. Siempre le va a faltar. Siempre. Es como quien dice, como decimos nosotros popularmente, un barril sin fondo. Siempre le está buscando echar. Y comienza uno a darse cuenta que la persona codiciosa siempre anhela algo más y está buscando más y más. Ejemplo, usted es, ojo, y aquí voy a decir, acaba de comprar ese par de zapatos, se los lleva para la casa, listo, los compró, ay, qué bonitos, que no sé qué, se los lleva para la casa. Llegó a la casa y cuando se llegó a la casa también llegó otro con otro par de zapatos. Y adivine cuál par de zapatos le gusta más, el del otro o el suyo. El del otro o el suyo. Y ahí mismo, están más bonitos los suyos que los míos. Y eso es por pura codicia, porque siempre quiere algo más. Usted va caminando por la tienda, o llega y acabó, por ejemplo, de sacar un carrito del dealer. Y resulta que el día que usted sacó un carro del dealer, al otro día el vecino le compró otro. Y ahí viene cuál le gusta más. Ahí viene cuál le empieza a gustar más. Nunca está satisfecho. Una persona codiciosa nunca está satisfecha. Siempre, ojo, otra característica de esa persona, siempre se está comparando con los demás. Si yo tuviera lo que tiene este, si yo tuviera lo que tiene aquel, si yo, porque está siempre insatisfecho. Eso lleva a infidelidades. Por ejemplo, una persona infiel, una infidelidad puede ser fruto de una codicia, porque está mirando la otra o el otro y se olvida de mirar lo que tiene él. Porque está mirando siempre ¿a dónde? Allá, a lo otro. Cuando usted y yo nos damos cuenta, la codicia nos puede estar ¿qué? Ahí en la casa, en la familia. Y nunca estamos satisfechos absolutamente con nada. Mire, si usted de los que llega ahorita sale al parqueadero y se va al parqueadero. Mire, fulanito de tal acabó de comprar carro nuevo. ¡Ay! ¡Mírenlo! ¡Ay! Y es del año que no sé qué. ¿Eso es qué? ¿Pura qué? Entonces, otra característica de una persona codiciosa: envidioso. Es pura envidia. Está en el trabajo y al otro le acabaron de ascender. Y usted, en vez de alegrarse, ¿qué dice? ¿Qué estará haciendo? Deben de ser que tienen privilegios. Claro, como ese es más amigo del manager, mírenlo, ya lo ascendieron. Pura codicia. Estamos, pura codicia, porque su corazón nunca está satisfecho. Otra característica de una persona codiciosa: todo el tiempo está endeudado. Las tarjetas de crédito las mantiene al tope y todo el tiempo el dinero no le
alcanza. Y esa es la diferencia con el avarento. El codicioso gasta y gasta desmedidamente, porque piensa que si teniendo cosas, entonces esas cosas le van a dar valor. Y resulta que no, él gasta. Y por eso el codicioso todo el tiempo está ¿qué? Endeudado. El dinero no le alcanza, no se le ve, no se le nota. Y todo el tiempo, porque anda todo el tiempo que insatisfecho. Y una característica más es que se anda siempre comparando con los demás. Si yo tuviera lo que tiene este, si yo tuviera como fulana, si yo fuera tal, si yo estuviera como, todo el tiempo se está ¿qué? Comparando. Y eso solamente lo hacen las personas codiciosas, porque andan insatisfechos. Y cuando usted se anda comparando, ojo con los que se andan comparando unos con otros, porque muy probablemente está ese mal de la codicia dominando su vida. Y al final, por eso, tengan en cuenta esta frase: la avaricia y la codicia te destruyen. A ver, díganlo conmigo, a ver, ¿cómo es? Una vez más, ¿cómo es? ¿Qué nos terminan haciendo en nuestra vida? Nos destruyen. Una persona avarienta y una persona codiciosa normalmente anda triste, afligido, angustiado, estresado. Razón: porque no se disfruta nada de lo que tiene. Característica: no sonríe. ¿Hay personas que sonríen o no? A ver, miren que tiene a su lado si tiene buenas sonrisas. ¡Ey! Si usted no es de los que sonríe, es porque muy probablemente está cayendo en la ¿qué? En la avaricia y en la codicia. ¿Sí son diferentes o no? ¿Y qué nos dice Jesús? Evita toda avaricia. Evita toda avaricia. ¿Me hice comprender? ¿Seguros? Entonces regalémosle un aplauso bien fuerte a la palabra de Dios. ¡Eso! ¡Eso!